Es uno que he titulado El ajedrez como herramienta para evitar la violencia. Y aquí quería hacer referencia a un artículo que escribió recientemente en la revista EQ Magazine, que EQ significa European Chess Union. Lo escribió Vera Abramidou, no sé si lo pronuncio bien, ¿vale? Que ella es educadora, escritora, árbitro internacional, bueno, muchísimas cosas, impresionante. Y además es secretaria del Comité Escolar de la Federación Griega de Ajedrez, ¿vale? Entonces, Vera, en este artículo, algo que me gustó mucho es que ella hace referencia a diferentes estudios científicos, ¿vale? O sea, todo lo que comenta está basado en estudios científicos que se han hecho y cómo se ha ido viendo cómo el ajedrez puede ser una herramienta para potenciar o para evitar, ¿no?, estas situaciones de violencia, ¿no?, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Entonces, aquí, bueno, he leído el artículo y he sacado como tres apartados así claves que, bueno, me gustaría irlo comentando, ¿no? Y que creo que son como muy prácticos, que seguro se nos ocurrirán situaciones o que son muy visibles, ¿no? Porque a veces hay cosas que dicen, esto es bueno para esto, pero es como muy abstracto, ¿no? Exacto. Entonces, estas ideas son como muy directas, ¿no? La primera es que el ajedrez requiere creatividad, concentración y autocontrol. Habilidades que a menudo están poco desarrolladas en menores involucrados en actos violentos. O sea, esto viene a decir como que el ajedrez ayuda como a canalizar, ¿no?, toda esta energía que puede tener, en este caso pues está muy enfocado en los jóvenes, ¿no?, a toda esta energía que puede, vamos a decir, usar en cosas malas, ¿no?, en hacer el mal, en pues, la creatividad, en otras cosas, ¿no? No sé, ¿qué opinas aquí, Eli, de este enfoque? Me parece muy interesante porque al final no deja de ser un deporte el ajedrez, entonces es lo que dices, ¿no?, focalizamos nuestra atención en algo y eso también nos permite pues hacer lazos, entablar pues relaciones, ¿no?, y al final eso también hace que seamos más felices y que por lo tanto no tengamos tanto por dentro, ¿no?, estos problemillas que tenemos y que nos llevan a la violencia quizá en casos de menores, igual con situaciones de vulnerabilidad o así, que también pues está muy bien que se use el ajedrez para eso, ¿no? Al final no dejas de hacer comunidad. Yo creo que soy partidaria de eso, ¿no?, que todo lo que haga comunidad hace cohesión y todo lo que te lleva a la cohesión pues hace que las personas estemos más tranquilas, más felices, en paz. Esa es mi opinión. Sí, lo que viene a ser es como que si gastas tu tiempo haciendo cosas bonitas, sí, ¿no?, no tienes tiempo para hacer cosas malas, ¿no? Es como... Bueno, de hecho, cuando he hablado con Alf y con Josep Poms, ellos que están haciendo ajedrez en la cárcel, pues efectivamente se basa mucho... Qué buen ejemplo, Vera. En todo lo que estás explicando aquí. Es decir, a esta gente pues son cosas que le hace ilusión, son cosas que hace centrar sus energías en una cosa positiva y no negativa, claro, y evidentemente va por aquí. Darle como un objetivo a tu vida, ¿no? Que hay casos en los que, por lo que sea, por situaciones de vulnerabilidad o ¿no?, de dificultades familiares, sociales, pues... Mira lo que el ajedrez puede llegar a significar, ¿no?, para ti. Para, ¿no?, los jóvenes e incluso también adultos, ¿eh? También. Lo que pasa que tiene más impacto en los jóvenes, claro, porque al final repercute, ¿no? Pero sí, la verdad que tenemos mucha suerte de formar parte del mundo del ajedrez, ¿no? Sí, porque tiene muchos ámbitos. Somos afortunados. Sí, la verdad es que sí. Vale, pues paso al segundo, la segunda idea de este artículo que me pareció muy bonito. Me gustan muchas tus ideas, ¿eh, Diana? La verdad. El ajedrez estimula la planificación y la paciencia. Y aquí, bueno, me ha gustado mucho el comentario de un reconocido educador, el doctor Lance Grieg, que señala que el ajedrez enseña a los niños a pensar antes de actuar y a prever las consecuencias de sus acciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Muy cierto. Esto está muy relacionado, ¿no? Si puedes adelantarte, ¿no?, a lo que puede llegar a causar, ¿no?, el daño que puede llegar a causar lo que tú haces, ¿no?, pues esto, que el ajedrez te da como esto, ¿no? En el ajedrez esto consiste en todo momento, una partida, ¿no?, es en avanzar, ¿no?, en ver qué puede ocurrir si hago esto. Y lo hacemos, ¿no?, de manera inconsciente. Cosa que la gente que no juega al ajedrez, pues no es lo mismo. Ya. No es lo mismo. Claro, y no nos damos cuenta, yo creo que no somos conscientes, o sea, por ejemplo, nosotros que llevamos muchos años en el ajedrez, ¿no?, que a veces no te das cuenta de algunas habilidades que tienes, realmente piensas porque nací así, ¿no? No, es algo que has estado trabajando, sí, vamos a decir, sin darte cuenta, porque es como lo que dices, espera, inconsciente, ¿no? Por placer, ¿no?, al final. Sí, porque lo estás disfrutando, ¿no?
Y entonces no te das cuenta cómo está esto que desarrollas, pues lo pasas a tu vida, ¿no? Sí, sí, es que es así. Pasa ¿eh? A tu vida. Sí, la sí, capacidad sí. analítica, por ejemplo, ¿no? De analizar mucho las cosas, a mí me pasa. Y cuando entras en el mundo laboral, cuando eres joven, te das cuenta ahí que tienes mucha capacidad sí. de analizar, ¿no? Lo que decimos aquí de pesa tu cada, pesa muda, ¿no? Que cuando tocas una pieza la mueves. Pues parece una cosa muy sencilla, pero te lo puedes llevar a la vida, ¿no? Al final es pensar antes de actuar, es ¿no? que lo llevas a la vida. Sí, sí, es lo mismo. Yo cuando discuto cosas en el trabajo, pues con mis compañeros muchas veces digo, no, es que si esto, esto ya no tiene vuelta atrás, esto si lo hacemos, en cambio esperemos, tal, es decir, se, le, haces, se te sale tu avena sí, ajedrecista. Sí, señor, y sin darte cuenta, y lo haces sí, sí. sin darte cuenta, ¿eh? Sí. sí, sí. Sí, y eso que a veces dices, bueno, soy así porque, ¿no? Pero... Estamos a otro nivel también, ¿eh? Sí, porque sí. a veces ves que igual la gente no llega a razonar tantísimo como nosotros, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a darle vueltas. Sí. Y a calcular, ¿no? Al final te lleva a pensar esto, lo otro, y si esto, y si lo otro, ¿no? O la capacidad de, ¿no? De estar, en el ajedrez estamos muchas horas pensando, pues a veces tenemos algo... Yo digo, esta capacidad de concentración, ¿no? Y de paciencia, lo que comentabas, ¿no? Es decir, claro, niños que estén sentados 3 horas, 2 horas, es increíble, ¿no? Bueno, y nos, a vosotros todavía nos pasa porque sois jóvenes. Oh. Pero, no, pero os voy a decir... Gracias, sí. pero yo juego una partida y antes llevabas todas las combinaciones a las últimas consecuencias y tal, y pasará esto, pasará aquello. Ahora, cuando llevas 2 horas y media jugando, al final piensas, esta creo que es la buena... Hostia, pero tendría que pensar, mira, que sea lo que Dios quiera. Y ya, es decir, ya no piensas más, es decir, la haces y las consecuencias las que sean. Cuando es una cosa en contra de lo que hacemos siempre los jugadores de ajedrez. Pero la edad influye en la toma de decisiones, claro, al final, ¿no? Entonces, como el ajedrez es la vida, sí, pues sí, se priorizan otras cosas, ¿no? Y tanto. Bueno, y aquí habría que puntualizar también otras cosas, pero porque, claro, por ejemplo, en tu caso, creo que, no sé si te refieres a alguna partida de crucero. Claro, estás en un crucero, ¿quieres terminar rápido? También es verdad, claro, también claro, es verdad. Claro, es que, claro, te estás dejando todo el contexto, pero... Muy bien. Qué mala eres. Vale. Yo porque no me he enterado de ese crucero, sí. Pero la verdad es que me pareció muy chulo, digo, igual sí, sí. Me lo pienso para el año siguiente. 13 o 14 cruceros llevamos ya, ¿eh? Pues igual me lo pienso de verdad, ¿eh? Es el único crucero de ajedrez del mundo, o sea, sí, imagínate sí, sí, lo brillante que esperas. O sea. Pues lo brillante. Hombre, es una super idea. Sí, 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 muy buena idea. Bueno. Claro, al final es jugar en un sitio increíble, ¿no? Sí. Con vistas, con unas buenas condiciones, relajado. Bueno, sí se puede jugar, incluso hasta mejor, yo diría. La verdad es que es divertido. Vale, y ahora pasamos a la última idea que he traído venga, de este artículo. ¿Vale? Bueno, el ajedrez promueve el respeto y la competencia saludable, uh-huh. factores cruciales para la resolución de conflictos y un comportamiento social positivo, ¿no? Claro, no nos damos cuenta, pero cuando juegas una partida hay un montón de actitudes, ¿no? Hacia tu rival, es tu rival, pero claro. ¿no? Tienes un respeto, ¿no? Tiene, aunque hay situaciones que tú, por ejemplo, estás con un rival, que al final todos somos humanos, y a veces hay personas que hacen algo que a ti te incomoda, ¿no? Pero cierto, como sí. mantienes, aprendes, ¿no? Esta estabilidad, sí. ¿no? De aunque sobreponerte al entorno, ¿no? Aunque me está, tengo que mantener una compostura, un respeto, ¿no? O sea, el hecho que otro haga algo no me da derecho a mí a hacer algo malo también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta parte yo la veo así. ¿Cómo la veis vosotros? Pues muy vinculado a los proyectos que hemos comentado antes, ¿no? Sí, sí. El tema de, pues eso, del compañerismo, de establecer pues relaciones sanas. La verdad que sí. Creo que todo va en la misma línea, ¿no? Pero... Y claro, es que la deportividad y el respeto yo creo que va muy unido. Y en el caso del ajedrez, la verdad es que, a ver, es de los pocos deportes, de los poquísimos deportes, en que hace poco un señor de 103 años jugaba con un niño de 10. Ay, sí, sí, sí. 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 Y esto es, pasan muy pocos deportes. Y evidentemente... No se me ocurre otro. O sí, sea, no, es que a mí tampoco se me ocurre. Es una situación, sí. pues fabulosa, ¿no? Sí. Y normalmente, y por norma general, yo creo que tenemos bastante respeto los unos por los otros cuando jugamos. Sí. Es decir, aunque en el crucero me han tenido muy poco respeto, y me han dado. Pero no, hablando en serio, la verdad es que es así, es una cosa muy bonita. Claro, al final mediante el deporte pues transmitimos valores, ¿no? Sí. Totalmente. Eso es lo más importante, sí. que los niños vean pues que tenemos un respeto ya no para el deporte, sino para la persona que tenemos delante, ¿no? Sí. Me parece muy importante eso, ¿no? Que nos demos la mano, que nos vayamos aunque estemos cabreadísimos con nosotros mismos, no con el otro, porque al final tomamos las decisiones nosotros, que eso afecta a nuestra vida personal, ¿no? También a veces.
el ser responsabilizarnos, ¿no? De que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, ¿no? El ajedrez como la vida. Sí. Yo creo que eso, los valores, es algo muy importante, ¿no? Que, yo creo, lo que comentaba. Una de las partes más bonitas del ajedrez es justamente que acabas la partida y vas a analizarla con el contrario. Este momento... No siempre, ¿eh? Ya. No siempre. Iba a decir. Mucho, no, pero lo digo en general, ¿no? Lo digo en general. Y este acto, sí, que es como el tercer tiempo en el rugby, como es que algunas veces terminas tan mal que no puedes, ¿no? Ya no, bueno, por nadie. Hombre, yo a mí me ha pasado, a veces termino, o sea, es cierto, una partida que ha sido importante o lo que sea, que me ha dolido. Es imposible, ya no por nada, por el rival, sino que yo... No espacio puedo, personal. No estoy en condiciones. Sí, pero hablo siempre en general. Sí, había un jugador en el club, que se murió hace poco, el Emil Yara, que él, cuando empezaba la partida, ya le decía al contrario. Oye, mira, cuando acabemos la partida, no te lo tomes a mal, pero yo no iré a analizar la partida. Dice, sí he ganado, porque estoy muy eufórico y no soy la persona adecuada para analizar la partida contigo. Y sí he perdido porque estoy enfadado. Dice, pero no estaré enfadado contigo, pero que sepas que no la analizaré y no quisiera que te lo tomaras a mal. Con que lo decía antes de empezar, nadie se lo tomaba ya, mal. Ya la gente lo sabía. Sí. Los que estamos más avanzados ya lo entendemos. Se sobreentiende, ¿no? Claro. Que, pues a veces o no te apetece o estás cansado o simplemente si es una partida importante, pues no nos aplica, ¿no? Claro, es decir, claro. Bueno, ya más adelante. Sí, vale, bueno, para cerrar este apartado, nada, solo decir que he elegido esto porque me ha encantado leerlo, porque aunque son cosas que he hecho toda la vida, he dicho, cuántas cosas hay aquí, ¿no? ¿Cuántas habilidades automáticas tengo ahora gracias al ajedrez? ¡Qué poco valoradas estamos los ajedrecistas! ¡No puede ser! Vale, y ya como tercer punto, ya lo que